teníamos varios temas, uno la terminal de ómnibus de San Antonio, que tanto hemos trabajado, tanto el gobierno de la provincia como el municipio, como la nación. Bueno, estábamos ahí con el último trámite ya para el desembolso de los fondos, una obra que ya está adjudicada y que es un sueño para los rionegrinos. Este tema es importantísimo, una política pública de la provincia como es el urbano, que para el caso nuestro es un municipio con muchas tierras y con mucho asentamiento de personas que durante mucho tiempo no tuvieron la posibilidad de acceder a la tierra, requiere hoy la inversión en servicios y demás, y el suelo urbano la verdad que es un programa que no solo nos permite dotar a la gente de los servicios, sino también darle la titularidad de la tierra, la seguridad de que esa tierra es de cada una de la gente, así que la verdad que ha sido una gran reunión y para colorario de eso, bueno, también hablamos del Centro de Jubilados de las Grutas, con un aporte importante que la gobernadora está gestionando para esa institución que tanto trabaja. Y fundamentalmente también después todo lo que es la obra de adoquinado en el barrio Buchalaugen de las Grutas también, que bueno, una obra delegada de la provincia, como también del centro recreativo que está en San Antonio, que es una obra en conjunto entre la provincia y el municipio, que la llevamos adelante, así que muy, muy feliz por todo eso. ¿En relación al proyecto de boleta única también han dialogado? Sí, la gobernadora me ha manifestado claramente su intención de que la boleta única sea también para la provincia de Río Negro, que esté en vigencia la provincia de Río Negro, de mandar a nuestros diputados el apoyo necesario de parte de la gobernadora para insistir con la boleta única a nivel nacional. Creemos que eso le hace bien a la democracia, es más democracia, es menos gasto, es mucho menos gasto, es proteger el ambiente. Así que bueno, muy contento por la decisión de la gobernadora de instar a la boleta única.